Sí, gracias, Yulisa. Pues a mí también me toca mi último día laboral como viceministra de Energía y Mina, y le pido la venia a los oyentes para hacer una suerte de despedida de mi posición y no de rendición de cuentas, porque pues habidas cuenta y valga la redundancia, he colocado en mis redes y todo el mundo sabe que yo soy hago mucho uso de mis redes, los dos informes de gestión que están colgados en la página del Ministerio de Energía y Minas sobre nuestra gestión durante todo el tiempo que ejercimos como viceministra de Energía Nuclear. Aunque todavía no se me ha señalado mi sucesor y estoy gestionando, inclusive ahora mismo estaba gestionando la entrega de unos equipos o por lo menos su desaduanización para dejárselo a mí o a mi sucesora, siempre digo, porque tengo la esperanza que sea una mujer, porque después que se logran algunos puestos para mujer, yo creo que la mejor forma de ir avanzando en la brecha es como reservándoselo a otra mujer. Creo que todavía se necesitan unas acciones afirmativas para ir aminorando la brecha entre hombres y mujeres en los puestos, si no de total decisión, pero en los puestos medios. Me queda la honra de en esta gestión haber podido beneficiar al país a través de nuestra condición de canal de recepción y contraparte del acuerdo de cooperación regional con el Organismo Internacional de Energía Atómica de más de 131 millones de pesos en adiestramiento, equipos, en reuniones de expertos, en especialización en los temas fundamentales, en los temas prioritarios de salud humana, medio ambiente, seguridad alimentaria, en seguridad y protección radiológica y de fuente, y en regulación en general, porque hay que explicarle una vez más a la gente que nuestra posición era de promotora y de reguladora de las tecnologías nucleares, que no es solamente el tema nuclear, la producción de energía, que no solamente nuestro país no produce energía nuclear, sino que muy pocos países de Latinoamérica, a excepción de algunos que tienen reactores de investigación y otros pequeños reactores de muy poca producción, pero sí tenemos muchas aplicaciones nucleares, muchas fuentes nucleares que hay que regular y que afectarían bastante la salud ante la ausencia de fiscalización o, en mi caso, de la base normativa que pueda hacer obligada esta regulación. Para el caso del COVID, que creo que es el punto más satisfactorio para mí, haber conseguido 44,622,720, decía la nota de prensa, pero en la noche de anoche fuimos notificados de una extensión un poco más de 2 o 3 millones que ya caerían todavía dentro de nuestra gestión, y no solamente en dinero, no es en dinero, es los equipos en un ambiente de carestía y de dificultad y de ausencia de estos equipos, y sobre todo estos equipos que vienen ahora para hacer más rápido y efectivo el proceso de la reacción cadena de la polimerasa, los termocicladores, más una cantidad mayor de muestras PCR, con la ventaja de que las muestras PCR que nos traemos a través de esta donación del organismo, de la que no solamente somos canal, son pruebas que utilizan el sistema abierto, o sea que pueden ser procesadas por cualquier máquina estándar.
sin tener que estar obligatoriamente comprando o u obteniendo un tipo de reactivos y de pruebas de una marca en específico. Hicimos acuerdo con muchas instituciones y proyectos que están en funcionamiento, en ejecución, con los viceministerios del Ministerio de Energía y Minas, como el de Hidrocarburo y el de Energía, y otros departamentos como el de Gestión Ambiental, que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Instituto de Innovación y Biotecnologías e Industria, que es el IBI, que ve la inocuidad de los alimentos, la inocuidad de los materiales, la inocuidad de todos los bienes, y que nos ayuda a certificar la calidad de nuestros productos para tener acceso a mercado y para establecer la regulación que hace el Ministerio de Industria y Comercio, con la Comisión Nacional de Energía, con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con quien no solamente tuvimos mucho y tenemos varios proyectos, sino que ha sido receptáculo de muchos donación en equipos sofisticados, en equipos muy funcionales para su labor de regulación, con el Ministerio de Agricultura, y de ellos un proyecto hermosísimo de modificación de cultivos que logramos hacer que se articulara con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez de Tavera, que pues era llevado por el actual ahora ministro de Energía y Minas, el Instituto Oncológico Heriberto Peter, perdón, con el Heriberto Peter, que es llevado por el doctor Antonio Almonte, con el INCAR, que es el doctor Báez, con la Dirección General de Ganadería para la eliminación de las plagas y de las gusaneras de los ganados, y para poder hacer estudios sobre la prolificación del ganado, con el Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestales, el IDIAF, con el Centro de Operaciones de Emergencia COE, porque nosotros también somos contraparte de 3 acuerdos de salvaguardia para el transporte de sustancias y los posibles siniestros que pueden involucrar material nuclear o fuentes de radiación ionizante, con el Servicio Geológico Nacional para la caracterización de las aguas, del suelo, la degradación del suelo y la existencia de contaminante orgánico persistente, como son los pesticidas que degradan bastante la condición del suelo, con la Armada Dominicana para el sistema, el monitoreo y análisis del sistema costero y marino, con la Dirección General de Aduanas, que conjuntamente con la Procuraduría tiene un proyecto bellísimo para medir el asunto de del tatuaje de las pólvoras que es una técnica de absorción atómica, con la dirección, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no solamente para un proyecto de desarrollo, sino para la promoción de la energía nuclear, con otras instituciones como el MIREF, el INACIF, con el Ministerio de Cultura, con CEDIMAT, el Instituto Dominicano, bueno, CEDIMAT, ustedes saben cómo se llama, con otro Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestales, Centro de Tecnología Agrícola CENTA, y así otras instituciones menores que llevaban y llevan de esos proyectos de investigación, que ya han producido varios papers, que han participado en el mundo académico con un estándar importante. Para mí fue un honor haber servido en un sector en el que se visibilizó, aunque sea por el hecho de nosotros haber llegado allá, y que ya la gente sabe y tiene expectativa de que aquí existe, de que aquí se necesita
conseguir mejor regulación para la calidad de los radiofármacos, para la calidad de los tratamientos del cáncer, para la precisión y el calibraje de equipos como densímetros y medidores de sonda y los que hacen ensayos no destructivos para ver las estructuras civiles, y que todo eso es tema nuclear. Ya la gente sabe que el PCR, que es la prueba por excelencia de reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular y de origen nuclear que debe y puede pues ser gestionado sus equipos y la profundización de su técnica, no solamente para el tratamiento de este virus que hoy ataca el mundo, sino para determinación genética y otros virus y otros patógenos que afectan el ser humano y que afectan también a la fauna dominicana. Ya la gente pues escucha, y aunque sea a través del cuestionamiento, sabe que hay un tema importante, y que de haberse logrado todavía continuar esa labor de investigación, el país pudo haber sido receptáculo de mucha mayor donación. Estamos hablando de donación. Nosotros, mi persona era una viceministra de 6 viceministerios que hay en el Ministerio de Energía y Minas, y trabajamos casi todo con la ayuda y el beneficio y la cooperación de este organismo internacional, al que le agradezco en el alma, en nombre mío y de mi país, haber ayudado y seguir ayudando al país, y para darnos equipos y pruebas cuando hay otros países que aún con el dinero no han podido conseguir equipos y pruebas. Ellos también ofrecen venir una misión científica de expertos para ayudarnos todavía más a gestionar y administrar el proceso en esta parte de la curva pandémica. Por último, agradecer al licenciado Danilo Medina, y perdón por haberme dado la oportunidad, después de 34 años de servicio público y visibilizarme como viceministra, porque es la aspiración de todo servidor público lograr alcanzar escaños. Creo, presidente, que le pagué con creces. Creo, presidente, que ninguna de las sombras que le pueden asignar a su gobierno, ninguno de los cuestionamientos obedecen a nuestro accionar, porque trabajamos con denuedo, trabajamos con honestidad, con persistencia, con amor, y honramos la posición, y esperamos que mi continuadora o mi continuador pueda montarse en lo que nosotros dejamos aquí y pueda seguir trayendo para el país beneficios. Gracias, presidente, al presidente entrante, y se lo quiero decir, entendemos que tiene que llevar una persona de su equipo, pero siempre podrán contar con mi orientación, con mi ayuda, con mi impulso y con mi entendimiento también desde aquí, para ayudarla o ayudarlo a seguir promocionando la energía nuclear, para que la gente entienda que es un tema de salud, que en un simple rayo X, que es uno de los primeros exámenes que se hacen para auscultar el cuerpo ante cualquier enfermedad, está presente la energía nuclear, hasta cosas tan complejas como es un ciclotrón, donde a través de ese acelerador de partículas se bombea el núcleo y se puede ver el nivel de afectación de los órganos, y muchas otras cosas más, muchas otras tecnologías que sirven. Muchas gracias a todos los dominicanos. Los que me atacaron, también le agradezco, porque me ayudaron a defender de manera frenética mi gestión, y de esa forma también pues aprendían y se le iba haciendo mejor el camino a la persona que me venga a suceder. Escúsenme las lágrimas.